gracias por estar allí acompañándonos en este estilo de mujer que tiene de todo, como siempre, para ustedes, con muy buenas propuestas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con el sentirnos un poquito mejor. Estilo de mujer acompañándonos todas las semanas, siempre con algo nuevo, con profesionales que se destacan en lo suyo y que pueden aportar algo para que estemos un poco mejor. Comenzamos el programa ya. El estilo de mujer, la licenciada Cecilia D'Antonio, siempre tiene un consejo para darnos. Siempre está dispuesta a ayudarnos a vivir un poquito mejor, en familia, entre amigos, con nuestros hijos. Este es el tema de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema que vamos a tocar hoy es la infidelidad. Vieron que he traído un tema que suele ser bastante candente. Antes de hablar de infidelidad, voy a hablar de fidelidad. Algo que es una obviedad, pero me gustaría mencionarlo, es que en la pareja occidental, la fidelidad es algo que se da por sentado, es algo que está explícita e implícitamente hablado. Entonces, más allá que cada pareja puede tener sus pactos y sus arreglos personales, hoy en día y en este momento de donde nosotros vivimos, la fidelidad es algo que sí, que existe y que está establecido. Diferentes en otros países y en otras historias. Pero también hay otra realidad. En general, la cultura latina da por sentado que el hombre tiene como más posibilidad o, como se dice, más changüí para ser infiel. Y esto también es algo que existe y está presente en la sociedad de hoy en día. ¿Sí? Coméntame, ¿todas las fidelidades son iguales? No, todas las infidelidades no son iguales. Esto es básico. Cuando un paciente viene al consultorio, nunca se puede poner en la misma bolsa cuando él dice, vengo por una cuestión de infidelidad. Primero hay que distinguir algo. A veces la infidelidad puede existir como forma de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? La pareja es un sistema que tiene formas de relacionarse, que tiene roles, que tiene su propia homeostasis. A veces la infidelidad funciona como una forma de mantener esta homeostasis. ¿Qué quiero decir? A veces la pareja llega a momentos de tensión y después, con una infidelidad, hace que nuevamente se vuelva a una forma de equilibrio. Me han llamado, me han preguntado, he recibido mails, y un ejemplo sería una pareja que me dice, sí, ha empezado tratamiento y como algo así accesorio me cuenta que hace varios años que su marido le es infiel. Mi sorpresa fue, bueno, ¿por qué no me mencionó esto desde el principio? Porque esto no fue motivo de consulta. En realidad esta persona funcionaba así. El marido, ellos estaban juntos, llegaban momentos de que se peleaban muchos, de que no se aguantaban más, que se llevaba muy mal. El marido cometió una infidelidad, iba, se la contaba, y es como que la tensión bajaba, porque entonces el que estaba en falta era él. Y ella le proyectaba culpas, reproches, y él respondía con más atenciones, con atenciones económicas también. Entonces empezaban con esto de juegos de poder. Muchas veces la infidelidad, cuando es así crónica, en realidad son juegos de poder, en el que en algún momento el poder lo tiene uno y por eso comete la infidelidad, y luego ahí se lo cuenta al cónyuge, y en realidad el poder ahora lo tiene la mujer, cuando está todo el tiempo especulando y diciendo, vos estuviste en falta, ahora tenés que compensar por esto, esto y esto. Diferente es cuando la infidelidad aparece como un síntoma. Esto quiere decir, en la pareja en la que está establecido la fidelidad como forma de funcionamiento, y por diferentes razones aparece un hecho en el cual alguno de los dos cónyuges es infiel. Las razones no pueden, pueden mencionarse, pero nunca pueden ser exhaustivas. Podemos hablar de una crisis en la pareja, pero hay veces que la pareja está bien y son por razones personales de cada uno de los cónyuges que cometen este acto infiel. Como en un periodo en el que una de las personas está con muy baja autoestima y que siente que ser deseado por otra mujer o por otro hombre es una forma de sentirse mejor y sentirse más importante. O muchas veces la persona está con la sensación de que, no sé, con problemas con su edad y siente que esto es una forma de sentirse más joven. Y a veces sí, las razones son intrínsecas a la pareja y pueden ser por crisis, por falta de atención, por falta de cuidados dentro de la pareja. Bueno, discúlpame. ¿Todas las parejas terminan mal, terminan con una ruptura después de la infidelidad? Bueno, muy buena la pregunta.
Esto cuando hablamos del caso en que la infidelidad debe verse como un síntoma, hechos aislados, ¿no? Porque cuando la infidelidad se ve como crónico, no, al revés, a veces es lo que sostiene. Ante un hecho así infiel, hay un gran porcentaje que lleva a una ruptura, y una ruptura en la cual después las personas no vuelven a estar juntas. Pero en esos casos en general había otros factores también que hacían que la pareja sea disfuncional. Es muy raro que una pareja llegue a una ruptura definitiva solo por una infidelidad. Digo raro, no digo que no pueda pasar, hay veces que las personas son muy orgullosas, que sienten que no lo pueden perdonar, sean muy exigentes. Pero en general había otras cosas en juego, y esto aparece como un disparador. En otros casos puede haber una ruptura y después que vuelva a estar junto a la pareja, o que no, que haya una crisis y que la pareja siga. Sí, siempre, y esto es importante mencionarlo, quedan secuelas profundas luego de una infidelidad. A veces la pareja, después de muchos años, sale hasta fortalecida, porque es un momento de crisis, una situación complicada, y es como que se hace un replanteo y un nuevo pacto, ¿no? Y que después con los años lleva a que la pareja esté más unida. Pero hay veces que esto es algo que ninguno de los dos puede realmente dejar en el pasado, y que está todo el tiempo haciendo efecto en la situación presente, y esto a veces se manifiesta en juegos de culpa constante, de sensación de sentirse menos, de reproches constantes. Y bueno, en ese caso yo lo que recomiendo es empezar una terapia cuando sienten que esto es algo que no lo pueden manejar y al mismo tiempo no quieren separarse. ¿Qué pasaría con aquellas parejas, mayormente que gente que convive, que se fueron infieles o alguno de los dos fue infieles y siguen conviviendo? Y bueno, queda un ambiente feo para la casa, para los hijos, para ellos mismos. ¿Qué pasaría acá? Bueno, esto es un poco más lo que estábamos hablando. Cada pareja tiene que buscar su forma de resolverlo, ¿no? Entonces, ¿que va a haber momentos de hostilidad y complejos? Sí. Si no, algo pasó. Si la pareja sigue y como si nada, uno tiene que ahí sospechar, o sea, que es sano que la pareja entre en crisis. Muchas veces, las crisis en realidad nos dan oportunidad de salir mejor, salir más fortalecidos, de sabiamente saber perdonar, ¿no? Entonces, esto cada pareja va a tener que buscar la forma de resolverlo. Lo que sí es verdad, que hay que estar dispuesto a atravesar momentos difíciles. ¿La infidelidad es vista de la misma forma en ambos sexos? No, buena pregunta. Acá, en esta cultura, la infidelidad en el hombre y en la mujer se ve diferente. En general, se es mucho más tolerante con la infidelidad masculina por esto de culturas latinas que venimos hablando. No obstante, en estos últimos tiempos, la infidelidad femenina empezó a cobrar como más importancia, hasta no solo por nivel estadístico, que esto es algo que nunca se va a poder hacer, no se sabe si son más infieles las mujeres que los hombres, pero sí se empezó a hablar más sueltamente de la infidelidad femenina y de alguna forma como un modo de decir, bueno, no somos tan tontas, ¿no? Que como casi en forma de protesta. Pero bueno, esto es algo cultural. En otras culturas la infidelidad o no existe o no se ha visto como algo malo. Hay culturas que no se tiene una pareja monogámica, sino una pareja en la que por ahí el hombre puede tener varias mujeres, como en Oriente. En épocas como en la época de los griegos, esto también era así, el hombre tenía a su mujer y al mismo tiempo tenía otras parejas homosexuales. Entonces, bueno, yo creo que la infidelidad tiene que tomarse en tiempo y espacio para poder analizarse y hablar de ella. No se puede tomar como algo abstracto, ¿no? Sino hay que entenderla en cada cultura y en cada momento. Coméntame, si quieren tener la gente un turno con vos, quieren comunicarse con vos, ¿a dónde deben hacerlo? Bueno, les voy a dejar mi mail para que puedan escribirme con consultas, con preguntas, y también les voy a dejar mi teléfono en caso que quieran pedirme algún turno o quieran, bueno, acercarse al consultorio para que podamos conversar. Mi mail es ceciliadantonio@yahoo.com.ar y el teléfono es 4-801-6005. Bueno. Gracias, Cecilia, un gusto. Gracias y bueno, hasta la semana que viene. Muy bien, señor director, ha llegado el momento de hacer una pausa muy breve para seguir juntos en Estilo de Mujer en un ratito nada más. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade.
Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Tecno, dance, trance, eurodance, rock, pop y country. De Argentina y para el mundo, la música de la Catedral del Americano, lcda.com.ar. Y anda poniéndote los zapatitos de baile. De todos nosotros, Raquel Satraño. Y como toda la semana nos encontramos con mi gran amiga Raquel Satraño. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bien, contenta. Empezó el año, ¿viste? Comenzó el año con muchas novedades. Y sí, ¿por qué? A ver. Porque, ¿qué podemos hacer en el comienzo del año? Bueno. Y yo quería proponerles un plan. O sea, como empieza el año, ¿qué podemos hacer para estar mejor? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que hacerse un plan. A ver, por ejemplo, un plan de gimnasia, o sea, pensar en todos los días en qué horario tenemos 20 minutos para hacer gimnasia. Y te digo que resulta fantástico porque, bueno, el placer es siempre tener un buen cuerpo, ser ágil, que el cuerpo no moleste. La gimnasia y la elongación es fantástica porque después de hacerla, viste, el cuerpo no te duele. Yo tenía ¿viste? Y bueno, y la idea es un plan de gimnasia localizada, porque muchas chicas dicen, ay, ¿qué gimnasia hacemos? Y haga localizada, porque la localizada, la idea es que se trabaje todo el cuerpo. Entonces, los 20 minutos son fáciles. Son dos series, por ejemplo, de ejercicios para trabajar, para entrar en calor primero, para trabajar piernas, para trabajar brazos, para trabajar cola, trabajar las rodillas, hacer prevención. Viste, porque hay unas rotaciones muy buenas de rodilla que me enseñó Andrés Casiales. ¿Cómo es eso? Chicas, ¿viste? Y mira, hay que apoyarse en las rodillas y las rotas para un lado y las rotas para el otro. Siempre en serie de 8. Y después, bueno, nunca hay que olvidarse de las sentadillas, por ejemplo, para tener buenas piernas. Fortalecer bien los músculos de las piernas, la cola. Eso es fundamental. Los otros días me estaban diciendo justamente en un casting que estaba escuchando el tema de la gimnasia de la cola. La de gravedad, ¿viste? Así que vaya para abajo, hay que tratar de que vaya para arriba. ¿Y qué tipo de gimnasia recomendás? Y el perrito. El famoso perrito y plegar la pierna para arriba. Y bueno, y terminar con abdominales. También trabajar un poco el tema de la columna, ¿viste? La columna es fundamental, hay que fortalecerla, hay que reforzarla. Vamos a hablar después de la postura, que es importantísima. Y por último, ¿viste? Después de la serie de abdominales, hacer una buena elongación. ¿Viste? Aunque sea un periodo corto, a un buen lugar donde se haga, ¿viste? Una gimnasia localizada buena. Y bueno, atesorar los ejercicios para hacerlos en su casa, porque si no, muchas veces nos anotamos en un gimnasio, vamos un mes y después pasan 7 meses, pasa un año y nunca más fuimos a hacer gimnasia. Entonces, cuando uno lo hace en su casa o donde esté, viste, es más fácil. Yo, por ejemplo, me despierto a la mañana, me pongo el equipo de gimnasia y bueno, desayuno. Pero lo primero que hago es los 20 minutos de gimnasia y elongación. ¿Aquellos que están en la costa es recomendable correr por la arena? Caminar por la arena, te diría. Todo lo que es correr, viste, estamos de nuevo con la fuerza de gravedad. Viste, correr, saltar, no es bueno. Viste, en Estados Unidos comprobaron que muchos ejercicios saltando con el correr del tiempo eran más en contra que a favor.
Entonces esos serían contraproducentes. Claro, si no hay que exagerar tampoco. En la gimnasia tampoco hay que, viste, parecer un ciclista o terminar hecho, viste, una cosa, un nudo absoluto. El ideal, viste, es un cuerpo con fibra. O sea, eso es lo que te da, es que conservas el peso, eso es ágil. ¿Cómo puede trabajar una chica el tema de la cintura cuando encontramos cuerpos a veces muy rectos que no tienen cintura? Y mira, la cintura con los ejercicios de costadito, todos los ejercicios de brazos, de rotaciones, para la cintura son buenísimos, porque las chicas me dicen, ¿qué hago en el rollito? Y dale para acá y para allá. Es lo mejor para los rollitos. ¿Y con el tema de los pechos? Yo tengo una francesa. Para las locas. ¿Cómo es eso? Cruzan adelante, los brazos al costado. Acá estamos bárbaros, choco un poco, ¿viste? Pero bueno, cruzamos dos veces adelante y después los brazos bien al costado. Estamos en pleno verano y ¿cómo podemos cuidar la piel al tomar sol o al estar expuesto al sol? Y las buenas cremas, ¿viste? En Argentina tenemos realmente marcas excelentes en cremas y hay que buscar los protectores solares. A veces yo escucho cada cosa, viste, chicas que trabajan conmigo me dicen, me fui a tomar sol, ¿qué te pusiste? Y el aceite de la cola de los bebés. No, eso lo hacían nuestras abuelas, viste, que no tenían un problema de ozono, o sea, la capa de ozono era otra. Hoy en tampoco día, había esos peligros ni esos productos. Hoy en día no podés hacer las cosas que se hacían en otra época para broncearse. Lo mejor es realmente buenos protectores solares, calma, ¿viste? Que el sol venga con tranquilidad y siempre cuidar la piel, cuidarse también porque bueno, el cáncer acecha, entonces siempre estar protegido, fijarse en las horas de sol que, ¿viste?, son evitar las del mediodía, o sea, el mediodía es como la fotografía, ¿viste? Nada de ponerse a pleno sol, sino que ponerse a la sombra, ¿viste? Después disfrutar del sol mansito que sale en la mañana y el de la tarde. ¿Y con la alimentación qué hacemos? Ya sabemos que con la alimentación, ¿viste? El plan anual, ¿viste?, puede incluir una buena alimentación, como lo decíamos el otro día, hay que darle prioridad a verduras y frutas. No aflojar con los hidratos de carbono porque son energía, entonces nada de suprimirlo, ¿viste? Esa cosa de tengo que bajar de peso, suprimo los hidratos, nunca, porque realmente son necesarios. Entonces, reducirlos, ¿viste? Cambiarlos por fibra, todo bárbaro, ¿viste? Pero realmente las verduras y las frutas nos tienen que acompañar. Y las proteínas y los hidratos de carbono también. Sobre todo con este calor que nos está acosando en Buenos Aires. Y bueno, que las ensaladitas no sean tan light, ¿viste? Nada de comer la hoja de lechuga, como dice mi querida amiga Susana. No, no, no. Hay que, por ejemplo, ¿sabes qué? Queda muy rico el arroz integral en las ensaladas. Entonces, haces una ensalada, pero o incluís papas o incluís un arroz, pero nunca una cosa demasiado, demasiado light. Excepcionalmente. ¿Y moda para ir a la pileta o a la playa? Y hay que llevar el pareo, ¿viste? Porque si nos excedimos, sirve para disimular siempre, ¿viste? Y bueno, hay que sentirse bien, o sea, ponerse lo que a uno le gusta. Estamos a poco más de 2 semanas para que comiences tu clase de vuelta de verano. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Y ahora van a empezar en marzo. Ya no tenemos curso de verano, ¿viste? En el febrero no se hace. Claro, no. Lo que hay, sí, todo el año son intensivos. O sea, imágenes intensivos, así que hay todo el año. Y los chicos también. Tengo alumnitos. Son un logro mis alumnitos. Me dan muchas, pero muchas satisfacciones, ¿viste? Porque después los veo en los desfiles, ¿viste? En las fotos. Es un placer. ¿Desde qué edad pueden venir? En general te diría yo que el promedio es de 14 a 20 y pico. Ese es el promedio general de los chicos y chicas de la escuela. Los chicos por ahí van más de 18, 17 te diría yo a 20 más o menos. ¿Se estila ahora más modelos más jóvenes que anteriormente, digamos de 12, 13 o...? ¿Sabes
que no, en mi agencia, por ejemplo, las que más trabajan son las más grandes, no son las más chiquitas. En general, también trabajan las chiquitas, pero las que son más sólidas son las más grandes. ¿Y el curso este va a durar todo el año a partir de marzo? Sí, durante todos los años, ¿viste?, vamos generando nuevos cursos en distintos horarios, como para que todo el mundo encuentre su lugarcito. ¿Y una síntesis de qué consiste el curso? Te cuento, los cursos de modelo, ¿viste?, a las chicas les gustan. Si vos te preguntás, ¿tengo que ser alta?, ¿tengo que ser flaca? La escuela tiene 20 años y en esos 20 años lo que yo fui haciendo es darle lo que les gusta. O sea, no me importa si van a ser modelos o no, por lo que nunca tuve requisitos. No me gusta discriminar en ningún sentido, ¿viste? A veces, ¿viste?, de las modelos dicen que tienen que ser flacas, que tienen que ser gordas. No discrimines a nadie, ni flaco ni gordo. ¿Por mucho qué? Gusto, poco gusto, mucha altura, poca altura. No, ¿por qué vas a discriminar? Y fíjate que hoy en día, mayormente en publicidad, hay de todo. Entonces, yo siempre apoyé eso de que formate en lo que te gusta y vas a terminar trabajando de lo que te gusta. O sea, ¿qué les encanta? Este lugar les gusta. El maquillaje les fascina, se divierte mucho. El espejo sobre todo. Sí. Cosa que conozco bastante por mi hija. Un caso, ¿viste? Que le gusta bastante el espejo. Es la hija, obviamente. Entonces. Alumna de Raquel, obviamente. Es un logro, es una cosa. Es divina. Otra cosa que les gusta muchísimo es la pasarela y las fotos. El día que tienen fotos, yo no puedo explicar, ¿viste? Yo me he dado el gusto de ser fotógrafa y bueno, sus primeras fotos se las hago yo y bueno, muchas grandes modelos que hoy en día uno ve por todos lados empezaron con mis fotos. Así que es un mal crío que les hago, ¿viste? Y lo disfrutan tanto, los chicos también, los chicos les encantan las fotos, te cuento que se ponen. ¿Y también tienen maquillaje o no? Sí, tanto chicas como chicos y a ellos les encanta, porque no se nota. Les haces un maquillaje, viste, que no tengo ojeras, no tengo granitos, viste, estoy espectacular y no se nota que estoy maquillado. Entonces muchas veces me dicen, ¿te puedo ir con el maquillaje? Yo recuerdo anteriormente cuando estábamos en canales de aire, nos ponían esos maquillajes que eran directamente un reboque. ¿Te acordás? Eran tipo, parecían así amarillos, naranja, unas cosas, viste. Por suerte hoy en día no, el maquillaje de televisión es más natural también. Este curso, si se quieren empezar a anotar, ¿ya se pueden anotar? A todo el año tenemos realmente la inscripción abierta. No salieron de vacaciones, así que pueden inscribirse en cualquier momento. Claro, sí, yo me fui. Escapé, viste, 12 días que fueron invalorables para desenchufarse, para descansar, para hacer gimnasia. Así que, bueno, la propuesta sería, viste, esa de hacer cosas por sí mismo, buscar hacer... ¿Viste? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿De qué manera, viste, en la salud también? Tengo que ir al dentista, tengo que ir a la ginecóloga, las mujeres todos los años, viste, deberían hacerse un chequeo para no encontrarse después con sorpresas. A veces Estados Unidos, viste, que es un país tan adelantado y gente que se cuelga. Y de repente se encuentra con una sorpresa que si lo vas viendo todos los años, lo podés prever. Entonces, bueno, hay que hacer esas cosas, ¿viste? Al flebólogo, a sacarse las venitas, hay muchas cosas para hacer, ¿viste? Para estar siempre... Y el cuerpo humano tiene mucho requerimiento. Sí, sí, sí. Yo soy de, ¿viste?, de chequear. ¿Viste? Más vale prevenir que curar. Y si les queda alguna duda de lo que estamos hablando, bueno, se pueden comunicar con Raquel, que les va a seguir asesorando. ¿A qué número de teléfono, por ejemplo? 4812-9487. ¿Y algún mail? Y nuestro mail es somet, que se escribe S-O-M-M-E-T, @fivertel.com.ar. ¿Y alguna web? Y sí, la web, si quieren mirar, es www.sometmodels.com. Y si no, raquelsatraño.com también sale. Así que bueno, esas son todas las maneras de encontrarnos. Muchas chicas en esta época del año leen mi libro. Está agotado, ¿viste? Pero él sí. No me preguntes. ¿No se puede conseguir en un lado?
Y yo lo vi ayer, por ejemplo, en esas librerías, viste, que tienen libros de ocasión y esas cosas, siempre encontrás alguno por algún ruca, por algún rincón. Se llama Yo Quiero Ser Modelo, es de Editorial Planeta. Y bueno, hay un montón de consejitos, viste. Entonces, ahora en febrero empiezan a llamarme para decirme: Raquel, leí tu libro. Raquel, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros continuamos con Estilo de Mujer desde Summit de Raquel Sultán. Muy bien, señor director, ha llegado el momento de hacer una pausa muy breve para seguir juntos en Estilo de Mujer en un ratito nada más. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. 24 horas de música en la web. lcda.com.ar. Tecno, dance, trans, eurodance, rock, pop y country. De Argentina y para el mundo. La música de la Catedral del Americano. lcda.com.ar. Y anda poniéndote los zapatitos de baile. Muy especial como para seguir juntos acercándonos a ustedes para desearles lo mejor en este nuevo año que se inicia, que podamos vivir en paz, que podamos tener un poco más de seguridad, que podamos hacer lo que realmente nos gusta y queremos. Estilo de Mujer, que semana a semana se acerca trayéndole novedades, moda, espectáculo, turismo y también, ¿por qué no?, un poquito más de salud. Lo mejor para todos ustedes de parte de todo el equipo de nuestro programa. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo